Y hoy nuestro programa va a estar bastante musical, por eso este tintico hoy en la hora del tinto me lo va a tomar con un paisano cafetero, justamente de la ciudad de Armenia, Roberto Munart, que viene a traernos su primer sencillo con el que se lanza al mundo artístico como solista. Así que Roberto, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, realmente muy contento de estar acá. Qué bueno que estés aquí con nosotros para que nos cuentes un poco de esa corta pero sustanciosa carrera artística. Te vimos abriendo el concierto Manuel Medrano, que acaba de ganarse 2 premios Grammy latinos. Impresionante. Un artista que ha surgido pues desde hace 2 años que lo vimos también acá y hoy, pues bueno, es también ya una estrella internacional. Y tú tuviste, digamos, la oportunidad de estar con él en este concierto, como 8,000 personas habían ahí, ¿no? 8,000 personas, fue tremendo. Realmente muy contento, además porque sé que él ha luchado, él ha guerreado también mucho. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de estar con él, abrirle el concierto. La mayoría de los que integran pues, la banda de él son amigos, entonces todo se dio como muy chévere ese día, así que muy contento. Y realmente. Después estuviste con un Robbie Draco, que también es así como un impresionante artista que todos queremos mucho desde hace tantos años, desde la época de Menudo estuviste ahí también. Sí. Esto fue una experiencia bastante importante claro para ti. Claro que sí, además porque siempre fue mi referente Robbie Draco. Entonces, estar en la Plaza de Toros de Manizales con él fue impresionante. Yo cuando lo vi quedé como... Entonces, cosas lindas que le regala uno la música, ¿no? Uh-huh. Así que yo ya llevo bastante tiempo trabajando en lo que es la música y toda la cuestión. Primero con una banda llamada Arcano, después pasamos a hacer Doble Vía y ya ahorita como solista hace un poquito más del año. Bueno, hablemos justamente de ese estilo musical con el que ya te lanzas como solista. Es pop, ¿no? Pop, sí, es pop. Romántico, pero también denso. ¿Cómo podrías explicar un poco esa esencia tuya? Realmente yo soy rockero de nacimiento. Ajá. Soy rockero de nacimiento, pero digamos que ahorita esta etapa la siento un poquito más balada pop. Es mi línea definitivamente, yo creo que la vida me ha mostrado el camino para hacer esto y me encanta y además que encontré como los personajes adecuados para guiar un poquito mi carrera y estoy encantado. Bueno, qué bueno tenerte aquí. Vamos a compartir con todos nuestros televidentes tu sencillo, Si Sueño Contigo. Pues aquí justamente queremos traer a los nuevos artistas que nacen, que tienen propuestas interesantes, porque después de un tiempo vamos viendo su ascenso y su crecimiento, como en el caso de Medrano, así podrá ser contigo. Así que, por favor, compártenos tu música. Si Sueño Contigo. Como en cada atardecer, me has convertido en hombre de papel. Tan fuerte el amor, tan débil contigo. Y sé que no he sido el mejor hombre del mundo. No existe perfección en el amor, solo quiero crecer junto a ti. Si sueño contigo, es porque no existe nadie más. En tus ojos se refleja mi verdad, no quiero volar. Si no estás aquí, junto a mí. Está. Ay, una canción súper romántica, nos devuelve a esas letras bonitas sí. Para dedicar a esas historias de amor, ¿no? Totalmente dedicable a esa canción, claro que sí. Totalmente, ya está sonando en la radio nacional y estás de promoción, ¿no? Sí, estoy de promoción, ahorita en Bogotá, haciendo medios bien juiciosito. Uh-huh. La verdad es que es maravilloso estar aquí de promoción, hacer esta gira tan completa. Bueno, ahorita me hablabas que tenías como esencia rockera. Uh-huh. y te estoy viendo aquí de cerquita que... Tatuado y tienes un búho gigante aquí al lado. Uh-huh. Como del cuello. Esa afición por los tatuajes, ¿de dónde viene? No, desde siempre, desde niño realmente
me han gustado los tatuajes, a mi mamá le encantan, entonces me dice, no, vamos a tatuar. ¿De verdad? Sí, y uno total. Creyera que las mamás dicen, no, mi hijo no se tatúe no, más no, por no, ahí, total. Además, se ve además, muy feo. No, además porque ella es coordinadora en colegio y bueno, todos pensarían que, pero ella es encantada. ¿Ah, sí? Cuando me hice el búho, le encantó, entonces... digamos que a mí también me encanta eso. ¿Y llevas mucha parte? O sea, ¿hasta dónde vas a seguir? No, realmente no quiero todo el cuerpo así. Me gustan mucho, pero tampoco para llenarme, aunque ya tengo muchos. Sí. Pero en el todo el brazo, acá tengo parte del brazo y tengo el búho. ¿Y el búho por qué? Ahora que estamos hablando como de significados. Me encantan los animales, el búho, digamos que es uno de mis animales preferidos. Sí, tiene sabiduría, misterio. Mística y de todo. Exacto. Bueno, pues ahí está la música de Roberto Munard, este nuevo artista Cuyabro, de Armenia, Quindío, que está con nosotros para compartirnos este reciente sencillo que ustedes ya pueden encontrar también en su canal de YouTube, en las redes sociales. Claro que sí. Seguir un poco los pasos de este buen talento. ¿Cuáles son? Bueno, en el canal de YouTube estoy como Roberto Munard, uh-huh. En Instagram estoy arroba Roberto_Munard, igual en Twitter, en Facebook también Roberto Munard y en la página igual. Bueno, pues entonces Roberto, ahí me pueden encontrar, ver el video líric y enterarse de todo lo que estoy haciendo por estos días. De lo que va a pasar contigo de ahora en uh-huh. adelante en tu carrera como solista. Nos encantó mucho tu voz, esa esencia también romántica que tanto nos gusta. Sí, a los tanto enamorados hace falta, del ¿no? mundo. Además. ¿De que, qué? Que tanto hace falta también. Tanto hace falta, claro, por eso es que rescatas esas historias claro tan bonitas. Sí. Siempre pues somos románticos, baladistas, uh-huh. el popcito siempre nos va a gustar y bueno, pues uh-huh. te deseamos todos los éxitos Muchas del gracias. Mundo. Estás siempre bienvenido aquí a la revista para tus siguientes sencillos que vengan. Muchas gracias a todos, a ti por abrirme las puertas, impresionante, muchas gracias.